Gente, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a seguir aquí en Assassin's Creed. Vamos a continuar con nuestra lista de, bueno, pues de víctimas. Vamos esta vez a por el esclavista Talal en el barrio rico de Jerusalén. Así que bueno, gente, os dejo con el vídeo. ¿Y mi jefe? ¿Dónde está? No está aquí. Vale, nos iban a enseñar, creo, en vestida, ahora al salir. Y como ya acabamos la zona de Acre, creo que se habrá guardado lo de los estandartes que encontré por aquí. Salí un momento. Eso fue en la partida de antes. No veo nada, así que supongo que sí. Tampoco es que me importen los estandartes. Bien, vamos. ¿Me va a tocar entreno o qué? ¿Qué veo ahí? ¿Os habéis dado cuenta, eh? Me dan igual. Pero veo uno y me tiro como un león. Vale. A ver si me enseña el tema de embestida, que no sé qué hay que hacer. Hola, majo, ¿ya no vienes a buscarme arriba? Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Combo de asesinato, contraatacar, lanzar cuchillos. Esto no lo sé. ¿Cómo se hace? Presiona uno. Vale, ¿y ahora qué? Estoy pulsando botón cero, no hace nada. No los lanza. Ah, fijo blanco para luchar, obviamente. Pero no tengo cuchillos. Contrarrestar, lanzar cuchillo, agarrar. Ah, vale. Pues se le estaba dando. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. Y así es como me quedo sin cuchillos. ¿Me los devolvéis, por favor? Estás ocupado, lo entiendo. No debéis empuñar la espada. Debéis ser la espada. Vale, todo lo que tú quieras, pero ¿me quedo sin cuchillos? Nada os distraiga. Cagadita. Por aquí arriba. A ver. Usa a los eruditos rescatados para pasar inadvertido en área. ¿Por qué me lo recuerdas? Porque a Acre entremos a lo bestia y no con los eruditos. Habrá que intentarlo. Vamos a ver, mapita. Mapita. Nos dejemos esto porque se hacía yendo a la izquierda. La otra vez tiré por aquí. Hay unas cuantas todavía, ¿eh? Hay cuatro antes de ir a Jerusalén. Vale. Izquierda. Debe de estar huyendo de algo. Tiene que ser por aquí. Es un templario, ¿no? Podríamos eliminarlo. ¿Lo quitamos de en medio o qué? Un poquito de acción. Es que, a ver, me encantaría saltarle y matarlo. Me pasa muchas veces cuando estoy jugando, bueno, en el streaming anterior, que es el único que hemos hecho. Me gustaría saltar y matarlo, pero es que es incapaz el tío de saltarle encima. Si os habéis dado cuenta,
He caído delante de él y entonces lo he pinchado. Pero no... le cuesta muchísimo hacer la animación de saltarle encima. Para eso tienes que ir corriendo. De un salto no... no puedo, no sé. O no sé hacerlo, no lo sé. Igual es una habilidad que todavía no tengo. No lo descartaría. Porque tantas me han quitado. A ver. Vamos a encontrar mucho jaleo por aquí. Punto de control. Juego sabe que me van a matar. Estandarte. ¿Quieres bajarte? Vámonos. Es que no hay nadie custodiando aquí, ¿o qué? Veo un estandarte arriba. A ver si aquí puedo estar o no puedo estar. Recémosle al dios del matojo para que me oculte en la sombra. Arriba. ¡Oh! Otro templario. Intentar eliminarlo. A ver. ¿Nadie por aquí? Parece que no. Vale, ahora depende de cuánta pereza me dé bajar por este lado. Esto va a estar difícil, ¿eh? Y me refiero a difícil... Estos tíos, pelear contra ellos era complicado. No sé si poder acercarme por la espalda, me va a ver... Igual me detecta, no lo sé. A ver, esto era darle hacia abajo. Altair, baja. Que si le doy a soltarme, se da una buena. Ahora ya sí. ¿Puedes bajar o qué? Hostia, que no voy a poder. No puede, ¿por qué no te puedes agarrar? Me va a ver. Estoy intentando. ¡No me deja! ¿Será si me pillas? Viene detrás, ¿eh? No lo pierdas. ¡Vamos
Dudo que lo encontremos. Vaya por Dios. ¿Qué habrá pasado? Ups. ¡Capa, chao! ¡Dios, protégeme! Que te protejo. Ya han aparecido otros dos, pero bueno. Súbete. ¿Te subes, Altair? Gracias. Vamos. No, yo solo quería el templario. Que bueno, es otro coleccionable. Que bueno, que va a quedar ahí. Ya dije, si me los encuentro, pues bueno, puedo intentar hacerlos. Pero no los voy a buscar, ¿eh? Bien, siguiente paradita. Por aquí. Hay que ir a la derecha. Sí. Oh. A ver, ahora importante. ¿Eso es un camino? Sí, ¿no? Vale, guay. Pues vamos bien. Aquí tenemos donde ocultarnos. Estos te ven. Casi le endiño. ¿Cómo eres capaz de... Wow, ¿cómo eres capaz de estrellarte con el caballo y que el caballo caiga? No me lo llevo por delante. Ajá. Mira aquí, ven. Vamos, 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 vamos. Ya iba a decirte, Altair, por Dios, que los controles lo justo, ¿eh? Vale, me ha perdido. Bueno, me está buscando. ¿Se quedará allí? Es una duda que tengo. Oculta en mano. Estás muerto. Grande caballito. Vamos. ¿What? No me lo han contado, tío. ¿No me lo han contado? ¿En serio? Es absurdo. ¿Por qué no me lo han contado? Es que para eso tengo que perderlo por aquí y volver atrás. A ver si hay heno en algún sitio. Este aún me sigue. Por aquí heno no veo, ¿eh? Todavía bien, ¿eh? Aquí hay. Tío. Ay, por Dios. Aquí, majo.
Vale, entonces si lo mato fuera de su sitio. ¿El tío se ha pirado o está aquí? Yo no lo sé. A ver, es que no fastidies. Es mucho el camino que hay andando hacia abajo. Me falta también un botón de sigilo como tal, porque solo tienes el de sprint. Cuando le das a... Si yo puedo dar el de pasar inadvertido no sirve de nada. Y tiene el carro a un lado y el caballo al otro. Y como le dé un botón se va a subir al caballo. Vale. Hay que pillar ángulo para no intentar cazarlo porque se sube aquí. Te pones un poco medio de frente y ya está. Vale, vamos. A este paso no llegamos a Jerusalén. Me quedan hacerme las torres de por aquí. A ver, la atalaya. La tenemos aquí delante, justo a la derecha. Está. A mi derecha. Ah, aquí arriba. Vale. Y subo por dónde. Por aquí. Estaría genial escalar por ahí y atacar a ese. Mucha gente, ¿eh? ¿Podré combatirlos? Estos, es que no sé en sí si me descubren. No me van a dejar pasar, eso lo primero. Me van a empujar en cuanto me acerque. Pero oye, si me van a pillar, lo primero que haría sería irme por los más fuertes, que supongo son los de la derecha. Intentaré pasar por aquí por un lado. ¿Qué, puedo o no puedo? Fuera, por diosero. Por diosero. Vas a morir, revuelto. Ay, Altair, por Dios. Nunca lograrás escapar. Lo veremos. Altair, por Dios, levanta. Pues mira, voy a pasar a vosotros. Vamos arriba. Están peleones, Vale, estos son soldados todos, imagino. No hay ninguno de los grandullones. Vámonos. Salimos de ahí tumbando y ya está. Vale, a mi espalda. Bajamos. Y nos vamos a las otras dos torres. Aquí hay un montón de ruinas. No te esconderás para sí. Vale.
La torre es aquella. Mira qué tenemos aquí. Altair, baja. Por favor, baja. No quiere. Otro menos. Hay arqueros en la zona. Aquí no se te ha perdido nada. ¡Largo! Teo. Me vale. Ay, Dios. Ubi. Ubi, Ubi. Madre mía. Para la torre es esta, ¿no? Vamos arriba. Vale. ¿Qué iba a decir? ¿Acaban de reaparecer? Ha llegado lejos, ¿eh? Bien. Siguiente estaría... Es malísimo, ¿eh? Estoy intentando atacarles, pero no puedo. Combate en caballo. ¿Podría darle a alguien? Pues sí, pero no. O sea, en sí, ¿para qué sirve? Porque no puedes darle a nadie. Todos esquivan. Seguidle el ritmo, no dejéis que escape. Ah, ¿estáis todos aquí? No puedes escapar. Perdona, dice. Había un estandarte donde están todos esos. Vale, pues con este los tendríamos todos. Que te caes. Vale. Todas las del reino hechas. Ahí digo que hay un estandarte de estos.
Por aquí detrás no hay nada. Más torres. ¿Cuántos son? 4. Todos están de espaldas, por eso. Sí. Igual puedo. Y si no me los cargo, ¿quién me ve? Voy a matarlos, creo yo, Venga, flipaos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Adiós! Y voló. Quería subir arriba, ¿eh? Se subió al caballo. ¿Quién queda por aquí? ¿Hay uno por aquí? ¿Dónde está? Vale. Venga, que nos vamos. Que un montón de caballos hay aquí. Pues todo hecho, todo despejado. Vamos para Jerusalén. Vale, vamos bien, ¿no? Oh, aquí hay uno, ¿sabes? Son unos cuantos. A ver si paso desapercibido. Vale, Jerusalén por aquí. Ahora va a haber que buscar los monjes estos, los eruditos, para intentar colarnos. Creo que tengo que hacer alguna acción, o sea, tendré que salvar a alguien aquí en la puerta. Si has quedado expuesto, matar a uno de tus perseguidores te facilita la huida. Que verde todo, ¿no? Echar un vistazo desde aquí. Qué chula se ve. Toda fortaleza, ¿eh? Hostia, tú. Qué carrilito de hormigas. Se ha chocado con alguien. Soldados aquí. Indicador de testigo. Te están vigilando, ten cuidado con lo que haces. Sí que sí. Estaba mirando si había un estandarte ahí, que no me extrañaría nada que a la espalda tuvieran uno. Vale. Habrá que buscar alguna misión por aquí, ¿eh? Montón de soldados. Cuidado, cuidado, cuidado. Me has dado un buen susto. Vale, pero solo ha sido un susto.
Perdone. Está todo... ¿Poder escalar la muralla? Sería también un puntazo, desde luego. Aquí para amarrar los caballos. ¿Y la zona está cementerio qué? Vale, aquí es. Aquí es. No te he hecho nada malo. ¿Por qué haces esto? Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Podemos hacer lo que queramos. ¿Puedes hacer lo que quieras? Por favor. Necesito ayuda. Que alguien me ayude. No eres nada. Dios te ha abandonado. Por favor. Apártate de mi camino. ¡Maldito! ¡Fuerte al infiel! ¡No te escaparás de mí! Es muy difícil. ¡Ups! ¿Qué? ¿Te rindes? Lo quería. ¿Era el último de ellos? Eso espero. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. Corren malos tiempos, desde luego. Vale, ciudadano salvado. ¿Quién podría hacer algo así? Pero esperadme, cabrones. Ahí está. Vamos para adentro. Imaginas que mi caballo me está siguiendo. Se meterá y les empujará. Ah, se va a quedar ahí. Sin duda la ciudad más lujosa, ¿eh?, la que hemos visitado hasta ahora. Aquí sí que debe haber mucha más seguridad. Aún así, esto es el barrio pobre, ¿no? Pone barrio rico. Barrio medio. Barrio pobre. Vamos a hacer el rico del tirón. Vale. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovechar. A ver, la atalaya que tengo que descubrir es esta. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. No, por favor. No te vayas. No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar recibirá su paga. Este barrio rico, pídele a otro. Tienes conmigo y os contaré una oferta de tal. Solo pido unas monedas. Podéis disfrutar de una vida de lujos. Mi familia está enferma y hambrienta. Lo siento. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Vamos arriba. Talal comprende vuestras cuitas. Él os dará lo que necesitéis. Tan solo os pide un día de trabajo. Un pequeño esfuerzo por una gran recompensa. Vale. Escuchad, vivimos tiempos turbulentos. La comida escasea. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovecharlas. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Aquí hay 9. Escuchad, vivimos tiempos turbulentos. La comida escasea. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovecharlas. Vale, desde aquí puedo... No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar, recibirá su paga. Venid, hablad conmigo y os contaré la oferta de Talal. Podéis disfrutar de una vida de lujos.
encontrarás mejores. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Muévete. Vamos a conseguir información con este tío. Si te vas ya, te dejaré con vida. ¿Qué dice ese tío? ¿Puedo contraatacar los puños también? Es imposible vencerme, Ilusa. ¡Qué vano! No tengo nada que decirte. Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él quizá. Me temo que para ti no. Y este murió. Vale. Talal tiene a sus esclavos en un almacén. No sé por qué me estaban pegando estos también. Vale. Vale, son estos. A estos les toca ahora, ¿no? Hereje. Vamos a por el del espadón. Que parece el de más rango. Parece el de más rango. Necesito ayuda. Que alguien me ayude. Dios está de nuestra parte, viejo. No tienes razones para quedarte. Lárgate. Por favor. Me haces daño. ¿Quién te crees que eres? ¡Paga por tus pecados! ¡Voy a cortar la cabeza! ¡Ya! ¡Acabaré contigo! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Venga, ataca! ¿Era el último de ellos? Eso espero. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. Vale, pírate. Esto es un mal augurio. Aquí hay 12. Ahí está. ¿Me ha visto? Ups, estos parecen peligrosos, cuidadito. He vuelto a caer aquí. No lo creo. Sube, Altair, por Dios, sube. Pues arriba, rápido. Tardas mucho en escalar. Que tarden ellos menos que tú, manda huevos. Si lo mato. Nunca lograrás escapar.
¿Que no? Vamos a verlo. Venid aquí. No te escaparás. Vamos. Huye, huye. Gallinas, después de estar persiguiéndome media hora. Madre mía. Vale, tengo una atalaya. Esto parece una especie de fortaleza, esta última de aquí. Así que probablemente vayamos a hacer primero las otras. Tengo una justo aquí detrás. Vamos a tenerlo que tomar con más calma, ¿eh? ¿Has visto ese? Vale, es esa, ¿no? Tenemos arqueritos. Por favor, señor, ¿tienes dinero? No, por favor. Agárrate, Altair. Dios. Se agarra cuando le sale de los huevos, ¿eh? No des un paso más. Se agarra, como digo, cuando le da la gana. Así está más guapo. ¡Ladrón! ¡Debemos escoria! ¡Abortar sus planes antes de que empiece! ¡Esta ciudad es nuestra! ¡Siempre lo ha sido! ¡Y es nuestro deber defenderla hasta la muerte! ¡Los cruzados deben ser aniquilados! Venga arriba. No hay muchos, se podría decir, como minijuegos, mini eventos. Está el del robo, el de salvar a un ciudadano. Hay varios así, pero no son demasiados. ¡Robado sea Salahadín! ¡Él ha hallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización! ¡Por ayuda! ¡No os equivoquéis! ¡Luchamos por nuestra propia supervivencia! ¡Por favor, ayuda! ¡Muere la ladrón! Ten mucho cuidado. Voy a cortar la cabeza. No sé por qué tardas tanto. Pero bueno. Da igual de qué color lleves eso. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Mira, yo me piro. ¿Qué es esto? Me pregunto qué ha pasado. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte. ¿Qué le habrá ocurrido? Parece que hay que largarse. Hostias, al que mata hace un momento. Hay que largarse rápido porque se llena esto de guardias enseguida, ¿eh? La ignorancia, la violencia. Vale. Vamos hacia allá. Por aquí. Por aquí no puedo cruzar. En plan. ¿Dónde el rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando rastro de atrocidades. Salahadín cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Rogad que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda la victoria. Vale. ¡Maldecible! Allí no voy a llegar. Rey cristiano y su horda de infieles van contra la voluntad de Dios y deben pagar por ello. ¿A dónde? ¿Cómo llego ahí? Solo dejan sufrimiento a su paso. Dicen que es una cruzada. ¿Para defender qué? ¿La ignorancia? ¿La violencia? ¿La locura? ¡Qué pesado, señor! Joder. ¡Muere, ladrón! Señor,
A ver, tengo que ver, tiene que haber una manera. Cada vez está más lejos esto. Por allí se puede cruzar. Voy a dar toda la vuelta. Obviamente te lo van complicando un poquito. Está bien que lo hagan. Va a haber otra zona, por lo que estoy viendo, interior. Esto que tenemos aquí debajo. Aquí va a haber que entrar a hurtadillas. A ver, cuidado con los guardias. Vale, gírate. Vale. ¿Atreves a robar delante de mí? Eliminando. ¡A costarte la vida! ¡Muere, ladrón! Vamos, vamos, vamos. ¡Te voy a cortar las manos! Otra más. Barrio Rico. Estamos desbloqueando bastantes cositas, ¿eh? Por aquí. Estoy por irme a la otra atalaya, ya que estoy aquí enfrente. Es aquella de allí. Pero el problema aquí es que si me bajo del todo, voy a bajar. Bajar así. ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida. Vale. Ladrón asqueroso. Te voy a cortar. Que si no voy a tardar más. Porque los tejados yo veo que. Pues mira, al final he caído al suelo. Cuidado, cuidado. ¿Te atreves a robar delante de mí? Va a costarte la vida. Rápido, rápido, rápido. ¿Te atreves a robar delante de mí? Va a costarte la vida. Voy a eliminar a ese. Mierda, cuidado. No me ve. Desde ahí no voy a llegar allí, ¿verdad? A ver, cuando gire hacia la espalda. Vale, bien, 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 bien. Estaría bien poder pillarlo desde aquí debajo. Maravilloso Altair. Estos que son especiales, son mejores, no lo entiendo. Parece como más ninjas. Al menos la vestimenta que llevan. Bien.
otra está enfrente. ¿Cuál es la otra? Supuestamente está hacia allá. He visto un estandarte. ¿Por qué hace esto? Debería dejarte comportarse como un... ¿Como un qué? ¡Eh! Acaba la frase. Vale, ya lo veo. Es como una catedral. Ojo. Hay un guardia patrullando por aquí. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Te atreves a robar delante de mí? Me he quedado ahí mirando a la pared. Ahí solo voy a poder tener acceso desde... Sí, voy a tener que bajar. No hay razón para hacer algo. Perdón. No hay razón para que estés aquí. Necesito ayuda. Venga, arriba. Está de nuestra parte, viejo. Me he metido en el suelo. Igual he subido más de la cuenta. ¿Puedes subir más? ¿No puedes? Ah, aquí ya le vale. Normalmente te subes en un palo. Lo estaba buscando. Vale, aquí abajo tengo... Pisgoneo. Habrá que ver desde dónde. Vaya hombre. Estaba bien situado. Tu presencia me irrita. Estaba bien situado. ¿Habrá alguna ventanita? Dios está de nuestra parte, viejo. A ver si hay alguna puerta trasera. Tenemos un templario también. El fisgoneo normalmente es sentándote, ¿no? Pero claro, aquí no hay nadie al que puedas... No veo ventanas. Desde este lado. Resultaría extraño. Voy a tener que entrar combatiendo porque los voy a... No deberías estar aquí. Márchate. Me voy. Hay que estar de espaldas. Un poquito. Sigo sin ver ninguna ventana por allí, ¿eh?
Necesito ayuda. Que alguien me ayude. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Viejo estúpido. Basta, por favor. Me haces daño. Podemos hacer lo que queramos. Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué haces esto? No me hagas daño, por favor. Dios está de nuestra parte, viejo. No tienes razones para quedarte. Necesito ayuda. Que alguien me ayude. ¡Infiel! ¡Vas a morir! Ya dejarás de correr algún día. ¡Que Dios sea fiado! ¡Vamos! Tu turno. ¿Era el último de ellos? Eso espero. Pero no hay que correr riesgos. Lo pillo. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no doy dinero. Un mal augurio. Sí, cuando salvas a los monjes estos van a entrar en la iglesia. Estoy casi seguro. Vamos. ¿Quién podría hacer algo así? Déjame pasar. Vale, siempre va a haber una alternativa. Perfecto. Supongo que podré escuchar desde esto. Vale. Es un cobarde. De no ser por el dinero, me habría ido ya. No sé si estás ciego o eres tonto. O las dos cosas. ¿Por qué dices eso? ¿No has visto lo que ha pasado? Claro que lo he visto. Han atacado la caravana. Y él ha sido el primero en huir. No, no ha huido. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de lo que les pasó a nuestros atacantes? Los han abatido los arqueros, gracias a Dios. Los arqueros no. Fue él, solo. ¿Dices que él nos ha salvado? Sí, ha buscado un punto más alto. Y los ha matado con sus flechas. Yo no tenía ni idea. Ese hombre es un maestro del arco. Procura recordarlo siempre. Maestro del arco. En una lucha, Talal intentará matar al enemigo con un arco. Vale. Aquí llamamos mucho la atención. Hay que esperar a que esta gente vuelva a entrar. Vuelve a la casa de asesino. Ya tenemos la investigación completada. Vamos a seguir investigando igualmente. Me gusta. Tener más pistas. A ver si vienen, porque no me van a dejar salir bien, si no. A ver, supongo que tienen que dar la ronda, o sea, deben de volver. Que no veo que lo hagan, ¿eh? Un estandarte. Estos están de espaldas. Podría... subir. Se agarra. Desde el fondo. Es que aquí sí me ve, ¿no? Ahí no puedo subir. A ver, que lo mato y acabo antes, ¿eh? Supongo que... es que desde aquí me ve.
O sea, si yo me pongo a escalar por aquí, este tío me ve. Uf, que no me quemo de milagro, ¿no? Bueno, pues nada, como esta gente no viene, pues yo saldré como pueda, sí. Vale, está hecho para que te vean entonces, ¿no? ¿Quieres subir, Altair? ¿Quieres subir? Así me gusta. Vale, bien. No sé dónde se ha metido. Vale. Perfecto. Siguiente atalaya. Hemos dejado aquí lo de salvar. Me da un poco de toque dejar cosas por medio. Vamos arriba. Vale, veo soldado. Lo he visto ahí. Cuidado, amigos. Shaitán está en todas partes. Vigila, espera. Y siempre nos tienta. Sed fuertes, fuertes como Salahadín. Empuñad las armas contra el enemigo, cada uno según sus posibilidades. Vengo ante vale. vosotros para advertiros. Si Ricardo toma Jaffa, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. ¿Es esto? Debemos evitarlo, abortar sus planes antes de que empiece. Esta ciudad es nuestra, siempre lo ha sido. Se supone que hay un pájaro. Sí, es ahí. Hasta la muerte. Los cruzados deben ser aniquilados. No tengo nada. Pero ahí, ¿por dónde puedo subir? Él ha hallado la fuerza para defender con pues se agarra, nuestra gran civilización. ¿Cómo demonios me subo? Luchamos por nuestra propia supervivencia. El rey infiel quiere barrernos de la faz de la tierra. Debemos resistir. Debemos derrotarle. ¿Cómo me subo ahí? ¡Maldecible! ¡Maldecido el rey cristiano! Ah, vale, es aquí. Van contra la voluntad de Dios y deben pagar por ello. ¿Qué le ocurre? ¿A dónde van? Solo dejan sufrimiento a su paso. A ver. Dicen que posturitas. Quiero subir. ¿Para defender qué? La ignorancia. ¿Has visto eso? La violencia. La locura. A ver, supongo que será por aquí. Debemos luchar con todos nuestros medios. Ya te buscan. Diferentes maneras. Su ejército de infieles vienen hacia el sur. Tenemos un problema con aquel allí. Tenemos un problema con aquel allí. ¿Se ha vuelto loco? ¿Y has visto a Dios? ¡Dios! ¿Parezco un mercader? Hombre, no, sí que marca. Y nos congela. Vamos. Vigila, espera y siempre nos tienta. Sed fuertes, fuertes como Salahadín. Empuñad las armas al enemigo. De abajo no se han coscado. ¡Maldecible! ¡Maldecido rey cristiano y su horda de infieles! Van contra la voluntad de Dios. Y entonces no le ayudaré. No le ayudaré. ¿A dónde van? Solo dejan sufrimiento a su paso. ¿Por qué haces? Dicen que es una cruzada. ¿Para defender qué? La ignorancia, la violencia, la locura. Haremos a este el primero. Hay que resistir. Debemos luchar con todos nuestros medios. ¿Pero en qué piensa ese hombre? Los fuegos de la guerra consumen el país. Civiles han muerto por defenderlo. ¿A
parece una tragedia, mas yo os digo que es un honor morir sirviendo a Dios, luchando por lo que creemos. No existe mayor gloria que esta. Señor, parece que necesitas algo. ¡Loado sea Salahadín! Vale. ¿Qué tenemos? Aquí no tenemos nada. Reto de informador asesinar. Salvar a un ciudadano. Hallado la fuerza para defender con Hay uno por aquí más o menos cerca. Hay razón para hacer algo así. No os equivoquéis. Luchamos por nuestra propia supervivencia. El rey infiel quiere barrernos de la paz de la tierra. Adelante, adelante. Estamos bajo el techado este. ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Apártate! Sí, sí. Intenta. ¡Tú eres ese! ¡Esto es una locura! ¡Que alguien nos detenga! Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habrían raptado. Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? Vámonos. Dios. Esto es terrible. Dios, todo vale, bien, 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 bien. ¿Quién haría algo tan horrible? ¿Esto dónde está, no? ¿Qué es esto? Está aquí Hola, dentro. Amigo. Si necesitas ayuda, sabes dónde encontrar. ¡Acercaos todos! ¡Tengo muchas cosas en venta! ¡Vete apestado! Ven y echa un vistazo, no te decepcionará. Buenos días, amigo. Esto es solo el mercado, sin más, no veo... Escuchad, Tendalán. ¿Para qué haces? Vale. A ver de qué va. La paz sea contigo, Altair. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Estoy sumido en un mar de problemas, amigo. Tenía una misión para investigar unas extrañas desapariciones en el barrio rico y los hombres de Talal me vieron. Ya no puedo pasar inadvertido. Tú podrías eliminarlos en mi lugar. Yo, a cambio, te daré la información que buscas. Asesina sigilosamente a todos los objetivos y regresa junto al informador. No estaré seguro hasta que los elimines. Han visto mi rostro. Vuelve a mí con mejores noticias. Vale. Todos en sigilo y son dos. Vale. Echa un vistazo. ¿A que tengo la atención? Debería dejar de comportarse como un chalado. ¿Qué hombre tan raro? Sube, sube al Altair, por Dios. ¿Hay alguna razón para que haga eso? Míralo. No puedo contigo, te lo juro. Alguien debería pararle antes de que se haga daño. A ver, ¿no puedes subir por aquí? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué alguien haría algo así? A ver, se ha pirado este tío. Se supone que no pueden verme. Va haciendo ronda. Hay uno abajo. ¿Están los dos abajo? Necesito comida. Están los dos abajo. Monedas, te lo ruego. Vale. Están en el mercado los dos. No hay mejores precios en ninguna base de éxitos en otra parte. Te lo aseguro. Hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salahadín cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Que Dios no lo entiendes. No tengo nada. ¡Muere! ¡Voy a cogerlo! ¡Está cansando! ¡Atrapadle! ¡No! No tienes ninguna posibilidad conmigo, infiel. ¡Dios está de clase! ¡Por favor! ¿Misión fallida?
El otro ha desaparecido. Desde luego. A ver, hay que resetear esto, ¿no? ¿Qué está haciendo ese hombre? Fija el blanco. Soy el mejor mercader que puedas encontrar. Bueno, han vuelto a aparecer, vale. ¿Cómo los mato sin que vean absolutamente nada? Uno es este, pero... está todo lleno de guardias. Tiene que ser en una zona donde no se alerte nadie. Aquí no hay guardias, ¿eh? Sí, adelante, adelante. No, no lo tienes. No tengo nada. ¿Pero qué puñetazo te vas a llevar al final? Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego. Mi familia está enferma y hambrienta. ¿Podrías darme unas monedas, por favor, señor? Eso es cansina. Vale, básicamente es que no haya ningún guardia cerca, por lo que veo. Vale. ¿Qué ha ocurrido aquí? Hola. Altair, ¿has acabado con los que me vieron? Excelente. Te diré lo que sé de Talal. Es un esclavista poderoso que ocupa la zona norte de la ciudad, junto a la barbicana. Paga un tributo a los guardias de la ciudad para seguir en la sombra. Pero por lo que he visto hoy, te encargarás de que comparta el mismo destino que los demás. Gracias de nuevo, Altair. Se halla en el sector norte de la ciudad. Perfecto. Sector norte. Yo creía que estaría aquí abajo. Vale. ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡No he hecho nada malo! ¡No! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Rápido! ¡Es imposible vencerme! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿Qué ha pasado aquí? Hay un asesino suelto. Vámonos. ¿Quién podría hacer algo así? ¡Qué vergüenza! Es horrible. ¡Qué vergüenza! Voy a ir al más lejano. Hay un asesino suelto. ¿Por aquí no voy a poder pasar? ¡Ay! ¡Ay, que no puedo pasar! ¿No? Tu presencia me irrita. Pues me subo por aquí. ¿Te parece bien? Por las escaleras, en principio, es más... llamas mucho menos la atención. A ese no lo había matado yo. Voy a tener que hacer por orden, el...
Qué rápido se gira, ¿eh? Ah, muy bien. Pues ya estaría. Que hay un señor de estos. Loado sea Saladín. Él ha hallado la fuerza de la vida para defender con firmeza a nuestra gran civilización. No os equivoquéis. Luchamos por nuestra propia supervivencia. Ladrón asqueroso. Te voy a cortar las manos. De la faz de la tierra. No tienes razón. Lárgate. Ten mucho cuidado. Estoy bien. Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. No, no. ¿Qué ha pasado? Que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda. Sois todos primos, ¿verdad? Por Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? Vengo ante vosotros para advertiros. Si Ricardo toma Jaffa, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. Quería venir a esto. Debemos evitarlo, abortar sus planes antes de que empiece. Si me dejo caer, ¿lo mataré? ¿O va a tener que perseguirme? Y es nuestro deber defender hasta la muerte. No entiendo esto. Vale, bien. A ver, hay que tener cuidado con ellos porque los ataques potentes no son imparables. No sé si llego, la verdad. Hay una ligera posibilidad de que me la pegue. No sé si es que me ha visto. No creo, ¿no? Vale. ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Susto! ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Pues va a costarte la vida! ¡Mete! No te me acerques. ¡Ya eres mío! ¿Me has empujado? ¿Cómo te atreves? Gracias, gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿Qué es eso? Oh, no. ¿Quién podría hacer algo así? Bien, 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 bien. Queda ya poquito, ¿eh? Queda ya poquito. Estoy por hacer la atalaya esta. Que parece que está más fortificada de lo normal. Vamos a ver. El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Ten cuidado que por aquí en los tejados. Tú. Sí, tú. Ven a ver lo que voy a ofrecer. ¿Qué vas a ofrecerme? ¿A quién le dices? Joder, Altair. Es el puto amo. Va a hacer daño y entonces no le ayudaré. Te va a hacer daño. Igual ya me lo he hecho. Pero ¿quién es el que me está hablando? Qué curiosidad. Soy el mejor mercader que puedas encontrar. Tú. Sí, tú.
lo que voy a ofrecer. Y como no tengas nada para mí, no sea posible. Me voy a perdonar por esto. Vale, mucho arriba. Uno allí. Allí tenemos otro. Muchos. Obedeces a un dios falso. Vale, cuidado. Obedeces a un dios falso. No me hagas daño. Ahí no se puede meter. Tiene que haber algo por aquí abajo que me dé acceso a monjes. ¿Qué pasa, majo? ¿Y has visto a alguien hacer eso antes? Yo nunca. No tengo informador. Pero si es el gran Altair quien está ante mis ojos, ¡qué honor! Supongo que te trae a mí una importante misión. Quizá pueda ayudarte. He estado fisgoneando y he averiguado muchas cosas, pero he fallado en mi misión. Debía entregar unos estandartes de Masyaf al jefe local y los perdí a ser atacado por bandidos. ¿Podrías encontrarlos? Claro, debo regresar con mi mentor antes de que vuelva del mercado. Has de ser rápido como el viento. ¡Claro, perdigón! Solo tengo que saber dónde demonios están. Vale. Pues nada. Oh, ¡qué bruto! Sube, Altair. Vaya. No. Ah, que este es de los otros. Me acabo de engañar. ¿Cuántos quedan? No te pases de largo, Altair, por Dios. ¡Auch! Solo falta uno. Ah, vale, que era hablar con él. Toma rodillas en la boca. Es estupendo. Sabía que podía contar contigo, Altair. He escuchado a escondidas y los guardias que hay junto a la cúpula de roca hablaban de un hombre llamado Talal. Decían que tiene muchos seguidores leales, todos dispuestos a dar su vida por él. Si su maestro se ve en peligro, seguro que intervendrán para darle tiempo a escapar. Es lo único que sé, pero espero que te sirva de algo. Me sirve. Talal tiene seguidores leales, que se sacrificarán para darle tiempo a escapar. Vale, a ver cómo hago. Voy a hacerme los de fuera primero, Voy a hacerme primero estos dos. Básicamente porque necesito poder entrar con monjes de esos.
Eres maravilloso, ¿eh? Altair. Pero, tío. No deberías estar aquí. Márchate. Joder. Eso es a lo que me refiero yo. Lo sencillo que sería correr hacia allá y saltarle encima para matarlo. Pero no. Supongo que se pare otra vez. A ver si se gira. ¡Te voy a cortar la cabeza! Parece bastante clave elegirlo con... Yo lo diré. Joder. Hacerlo target, coño. No sé si me explico. Oye, ¿por dónde se sube? Porque aquí no veo... Vete de aquí. Muévete, muévete. ¡Infiel! ¡Vas a morir! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¿Qué me ha visto más? Que suba. Que vienen 14 por mí. ¡Más rápido! Ya está. Vale, igual tenía que haber pasado lo que me estaban diciendo. Venga, arriba. Faltan dos. Por aquí abajo parece que está todo hecho. Tenemos a la espalda la otra. Vale. Cuidado, amigos. Shaitán está en todas partes. Vigila, espera y siempre nos tienta. ¡Sed fuertes! ¡Fuertes como Salahadín! ¡Empuñad las armas contra el enemigo! ¡Cada uno según sus posibilidades! ¡Venga arriba! Pues está sencilla. ¿No estaba vigilada? Muy cerca, no parece que estén. Desde luego. Vale, nos queda la complicada. Igual me va a tocar entrar a espadazos. Vale, tenemos un hurto. Y esto nada más bajar. ¿Debes a robar delante de mí? No acabo de entender qué es lo que pretende. ¿Dónde están estos? ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos!
¡Ladrón! Alguien debería pararle antes de que se haga daño. ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Va a costarte la vida! Hay dos muy cerca, ¿eh? Oye, me resultas familiar. Sí, ¿verdad? Tu vida es perdida, ya dejarás de correr algún día. Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. ¿Cómo ha podido suceder? Vale, tenemos uno aquí al lado, justo. Es un mal augurio. Ayudas. ¿Qué es esto? Parece que esté por aquí arriba. Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué? No tienes a dónde correr, viejo. Necesito ayuda. Que alguien me ayude. ¿Crees que a Dios le importa lo que te pase a ti? Por favor, me hace daño. Es horrible. ¿Qué ha pasado? ¡Hereje! No me hagas daño, por favor. ¿Qué hace eso? ¿Qué es, hombre? ¿Por qué haces esto? No te me acerques. Dios está de mi parte. No ganarás. Trinchadito. Siguiente, que veo que queréis más. Hay un arquero. No te creo. Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Vale, ¿me das la misión por buena o qué? ¿Quién podría hacer algo así? Estamos cerca de la puerta. ¿Estos? ¿Me meterían aquí dentro? Hola. Por favor, señor, ¿tienes dinero? Mi familia está enferma y hambrienta. Igual me meten, ¿eh? Estamos muy cerquita de esta atalaya. Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Parece que sí, ¿eh? Al gordo este lo dejáis pasar también, que se canta mucho. Sí, sí, lo dejan pasar. Vale, es ahí arriba donde tengo que ponerme, supongo. Aquí ya puedo yo campar a mis anchas. Allí. Cuando toma Jaffa, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. Debemos evitarlo. Ah, ¿pero qué está haciendo? Antes de que empiece. Vamos arriba, arriba, arriba. Daño, y entonces no le ayudaré. Qué raro que aquí no haya soldados. No es aquí. Ah, bueno, claro. Voy a ver dónde está el águila. Igual es al otro lado, no sé.
Vale, parece por aquí. ¿Es aquí? Estos sí, es que tienen pose como menos épica. Se me hace raro que sea ahí sin el palo. Vale, pues todas hechas. Todas hechas. Aquí dentro que tenemos. Esto es que no sé si es fuera o dentro. Vamos a comprobarlo. Vale. Qué raro. ¡Maldecible! ¡Maldecido rey cristiano y su horda de infieles! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Y deben pagar por ello! ¿A dónde van? ¡Solo dejan sufrimiento a su paso! Dicen que... Bien, sí, es aquí, sí. ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡No tienes razón para quedar! ¡Lárgate! ¡Apártate de mi cam... ¡Muere infiel! Gracias, gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿Qué es eso? Vale, lo que yo estoy con qué es eso, es esto de aquí. Reto del informador, escolta. Vale, esto es... sí. Escoltar al pavo este. ¿Qué es esto? A ver cómo salgo de la muralla también, por cierto. Esto estará aquí para subirme a ella. Oh, pues no. No se puede. Está demasiado alta. Va a tocar pelear para salir. Bueno, más que pelear, correr. Diría, porque no creo que haya una salida limpia. A la que me vean, me van a echar el alto. Hostia, que acaba de pasar. No vuelvas a hacerlo. Me pregunto a dónde va. Vale. ¡Hereje! Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué haces esto? Bien, bien, bien. Pasó. Tu herejía a otra parte. No dudes en sí, necesito ayuda. ¿Sí? ¡Infiel! ¡Vas a morir! ¡Que me voy, enemigo! Estás pillando a todos, Qué bueno. Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Hay un asesino suelto. ¿Quién podría ser horrible? Vale. ¿Qué es eso? Vamos a ver lo de escoltar a este tío. Corre malos tiempos, desde luego. ¡Altair! Creo que me he granjeado muchos enemigos. Al-Mualim me pidió seguir al mercader de esclavos, pero no fui lo bastante discreto. Me ha descubierto y llevo huyendo de él desde entonces. Vale, Rick. Debo salir de la ciudad, pero no puedo hacerlo solo. Ayúdame y te diré lo que yo sé. Escolta al informador y protégelo hasta su destino. Ah, obviamente le van a atacar.
¡Muere infiel! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡No! ¡Nunca lo tragarás! ¡Que Dios se apiade de tu alma! ¡Eres un vil oponente! ¡Déjate de mí! ¿Cuántos sois? Vale. ¡Muerte al infiel! ¿Verdad? No te vayas a meter también, por donde más gente hay, porque nos van a matar. Buah, por aquí no puedo pasar, Gracias, hermano. Toma este mapa. Indica los escondites de Talal. Una información útil si el cobarde decide huir en vez de luchar. Y si mal no le conozco, huir es lo que hará. Vale, creo que esto nos va a venir muy bien. Mapa que detalla posibles lugares en los que Talal encontrará refugios y escapa. Bien, pues solo nos queda Hurto. Y ya, ¿no? Creo que no queda nada más. No lo entiendes. No tengo nada. ¿Cómo se puede ser tan? No lo entiendes. ¿Por qué razón se muere alguien? La guerra consume en el país y miles han muerto por defenderlo. Parece venid, amigos, una Vamos. Unas monedas. Solo pido unas monedas. ¡Corre más! A ver, mola ir por los tejados, pero tampoco en esta ciudad hay muchos edificios que no interconectan. Tienes que estar buscando. Qué extraño. Si la guardia no actúa, tendremos que hacerlo nosotros. Lo que propones es una locura, pero necesaria. ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que la gente se rebele? No es asunto nuestro. Aún no, pero si seguimos sin hacer nada, lo será. ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre. Conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones. Está todo en este mapa. Cada día a la misma hora, inspecciona su mercancía. Actuaré en ese momento. Así que tienes un trozo de papel. No te salvará cuando te descubran. Ni te protegerá de las espadas y las flechas. Si todo va bien, no llegaremos a eso. Aún así, es un riesgo que debo correr. Deséame suerte. Suerte. Te hará falta. Te van a robar ese papel, también te digo. ¿Eh? No lo creo. ¡Maldito infiel!
antes de que alguien se haga. Uno menos. Gallina. A ver cómo hago. ¿Qué tienes que hacer? ¿Que no mire? Mapa que muestra la posición de la guardia personal de Talal. Perfecto. Pues ahora sí que sí. Estaría todo completado. Vamos a la casa de asesinos. Aquí no la hemos visto todavía. Vale. La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. ¿Qué quieres? Al-Mualim me ha pedido alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella. Venga, suéltalo. Muy bien, esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra ciudadanos en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será pan comido. Juego de niños. Hay que ver. ¡Qué arrogancia! ¿Has terminado? ¿Te ha satisfecho mi información? No. Pero tendrá que servir. La pluma. A ver la pluma. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos hazlo en silencio. Madre mía. El borde. Que no fue culpa mía. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Talal inspecciona diariamente su almacén. Atacará durante su próxima inspección. Vamos a su almacén. No, madre mía, cómo se ha desviado. Bien. Próximo aquel. ¿No se va a girar o qué? Ah, muy bien, perfecto. Ha quedado súper épico, ¿eh? Como lo he marcado y me he caído.
se cayó. Ya. Yeah. Muy sigiloso no ha sido, Altair. Vale, tengo manera de usar a esta gente de alguna manera. Supongo que sí. ¿Dónde están? Creo que aquel me ve. Ah, pero esto es para entrar aquí, ¿no? ¿Ves algo que te guste? Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas. Tengo todo lo que puedas necesitar. Ups. Tendría que haber... ¿Acaso está vivo? Tendría que haber una... un botoncito que le diera monedas a la mujer esta. Vale, bien. ¿Podemos cruzar o qué? Se ha quedado medio bugueado, he tenido que quitarme y ponerme para que sigan avanzando. Mucho guardia. Todo lleno de guardias. ¿Por qué alguien haría algo así? No, no lo entiendes. Vale. No tengo nada. Joder, Altair, agárrate. Se va a hacer daño y entonces no le ayudaré. ¿El de enfrente no me ve o qué? A ver, quiero que saltes hacia adelante. Así. Sirviendo a Dios, luchando por lo que creemos. No existe mayor gloria que esta. Cuidado, amigos. Shaitán está en todas partes. Siempre nos tientan. ¡Sed fuertes! ¡Fuertes como Salahadín! ¡Empuñad las armas contra el enemigo! ¡Cada uno según sus posibilidades! ¡Loado sea Salahadín! Debería de quitar a todos los... Creo que a todo alrededor solo queda ese. ¡No os equivoquéis! ¡Luchamos por nuestra propia supervivencia! ¡El rey infiel quiere matarnos! ¡Debemos resistir! ¡Debemos derrotarnos! No me está viendo, ¿no, ahora? Gírate. Ya estamos otra vez, tío. Pretendes que quede todo épico y te sale como el culo.
El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salahadín cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Vale. ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún favor. ¿Encarcelarlos? Los mantengo a salvo mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. Pasa de mí. ¡Socorro! ¡Sálvame! Ah, ¿quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres? ¡No! ¡Todo eso lo he hecho yo! Ahora sal a la luz, para que te haga un último favor. Igual no. ¿Qué te parece? ¿Te da miedo la luz? ¡Adelante! Deja que te vea. No puedo hacer nada, tengo que salir, ¿eh? ¿Quieres pelear? Porque lo haré encantado. Aquí estoy, ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte, ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. Ojo que es arquero este. Acabaré con así aprenderás. No hay nada morada. Es imposible vencerme, incluso. No perdáis tiempo. Acabad con él. Vamos. Es imposible vencerme. ¿Qué ha pasado? ¿A por qué voy ahora? Que lo sepas. Sí, sí. A mí, guardias. ¿Cómo te atreves, yo? Me están ayudando. Joder, alta ahí. ¿Cómo ya no me ayudan? ¿Dónde huir? Confiésame tus secretos.
Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil, y mi muerte no impedirá que triunfe. ¿Qué hermandad? Al-Mualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? ¿Pobres, putas, adictos, leprosos? ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No, yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No, tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender, como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No, parece que aún no. Pero la verás. Vale. Arriba. ¡No le perdáis! ¡Registro a él! ¡Nunca lo perdáis! ¡Vete antes de que me enfado, campesino! ¡Sí, tío! No. Vamos. Me siguen todos, Bien. Hecho. Vale, ¿cómo estoy de lejos? Bueno, no estoy cerca, ¿eh? ¿Ya? ¿Solo me había visto este? Vale, perfecto. También mola que haya acción. Bien. Altair, me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. ¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No, un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik, pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al-Mualim. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. Me tiene inquina, ¿eh? Me tiene inquina el tío. Maldita sea. ¿Cuál es el problema? Tengo lecturas de temperatura raras. El Animus se está recalentando. Dios, siempre pasa algo. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Estos retrasos son inaceptables, señorita Stillman. Quiero un informe de progresos cada hora. Esto tardará un rato, Desmond. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa. Pues no lo sé. Madre mía.
Vas a reventar la máquina. ¿Él no me va a contar nada? Sí. ¿Por qué siempre te está gritando? Es su máquina. En teoría. Pero él no la construyó. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No. Abstergo tiene un equipo de ingenieros. Aquí no falta de nada. Pero yo supervisé el montaje. Supongo que por eso la toma conmigo. Es un capullo. Está sometido a presión. Como todos. No me puedo creer que defiendas a ese tío. Warren me salvó la vida. Si quiere darme voces, pues... Vale. Pues vale. ¿Y ya? ¿Cómo que te salvó la vida? No eres el único que no puede volver a casa por la noche. O sea que tú también estás prisionera. Cuando contactaron conmigo, estaba acabando el doctorado. La universidad me había dejado claro que no tenía futuro allí. No les gustaba el tema de mi tesis, lo llamaban pseudociencia. Decían que si me quedaba desacreditaría la institución. En todas partes igual. Universidades, empresas que me entrevistaban... Pronto me quedé sin blanca y sin tiempo. Estaba a punto de servir mesas. Y recibí una carta. ¿De Vidic? Había seguido mi carrera desde antes de mi graduación. Creí en mi trabajo y quería conocerme para hablar de mi futuro. No imaginas la ilusión que me hizo. Me reuní con él. ¿Qué tenía que perder? ¿Y te ofreció un trabajo? Sí, aquí en Abstergo, ayudando en el proyecto Animus. Demostraría que mis teorías eran ciertas y mis profesores se equivocaban. ¿Cómo iba a rechazarlo? Me he perdido la parte en que te conviertes en prisionera. A veces me pregunto si no estaban detrás de todo. Si no lo manipularon para llevarme a un estado de desesperación. Pueden hacerlo, como cualquier cosa. Cuando accedí a venir aquí, no me lo pensé. Ellos me dijeron que estaría encerrada. 6 meses, un año... Cuando lanzaran el producto ya no habría que mantener el secreto. Pero hasta entonces sería huésped de la compañía. Al menos, eso me dijeron. ¿Y cuando acabaste el Animus? Vinieron mientras dormía. 3 tipos. Armados. Me sacaron de la cama. Dios. Lo peor es que les conocía. Uno de ellos, Richard, a veces comía con él. Y ahora iba... Estaban haciendo bromas. Traté de zafarme. Y él me pegó. Fue entonces cuando me dijo que iba a morir. Dios mío, ¿qué hiciste? Nada. Seguí diciéndome que eso no era real. Entonces apareció Warren. Les ordenó que me soltaran. Y le hicieron caso. Dios santo. No es un hombre feliz, Desmond. Ni siquiera diría que es buena persona, pero me salvó la vida. No volvieron a por mí y Warren... Dijo que nunca lo harían. Aún sigues aquí trabajando para esos chiflados. Pero estoy viva. Ahora debo ocuparme de reparar el Animus. Hasta mañana, Desmond. Vale. O hasta mañana. Al ordenador de... Este no puedo llegar... O sea, no puedo acceder. Y supongo que esta al estar aquí ¿no tampoco. ¿No estás cansado? Sí, me voy... No puedo acceder porque está ella. No sé, digo, igual le ha llegado algún correo o alguna cosa. Vale, pues toca descansar. ¡Ey! Tengo mi armario abierto. No me lo crees. ¿Qué demonios? ¿Alguien ha estado aquí? Obvio, ¿no? ¿Sobre toallas? Parece una contraseña de acceso. ¿What? ¿Cómo que contraseña de acceso? ¿Qué dices? Hay toallas usadas aquí. No sé, esto es raro. Tocará dormir. Y hasta aquí este episodio de Assassin's Creed, gente. Ya Talal eliminado, a ver nuestro jefe el próximo paso que nos da cuál es. Gente, muchas gracias por haberme acompañado. Si os ha gustado, ya sabéis, un pequeño like, un comentario, sería genial. Dislike si no os ha gustado, ¿qué se le va a hacer? Suscribíos al canal, siempre que os guste mi contenido. Y nos vemos en el próximo. Un saludito. Chao, chao.